¿Qué pasa, señores, señoras, chavales, chavalas? ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí Marci en esta nueva temporada de Faster Than Light. Y digo nueva porque el tema de los juegos retro y tal, estoy teniendo un poco de problemillas a la hora de grabarlos. Así que hasta que solucione ese problema, voy a hacer otra temporada de Faster Than Light para no tener esa serie secundaria parada. Y bueno, a ver si os gusta esta nueva temporada. Y vamos a jugar con esta nave, con la Pepino, que digo yo, el Alieto. No sé por qué este nombre, no sé si estará mal traducido o qué. Pero bueno, como podéis comprobar, tiene bastantes tripulantes de distintas razas. Cada cual hace su función. Y bueno, a ver, también tenemos esta nueva arma, que es el Rayo de artillería que da energía a un lento rayo de alta potencia que perfora todos los escudos y hace un daño por sala acertada. Más potencia es menor tiempo de recarga. Este arma está súper OP en esta nave. Así que lo que voy a hacer es actualizarla al máximo nada más empezar. Bueno, y cuando vaya pudiendo, claro, porque no tengo chatarra para empezar a mejorarla. Bueno. A ver, vamos a continuar. No voy a leer mucho porque ya sabéis de qué va más o menos el juego. Así que vamos a ir. Bueno, sí, otra cosa que quería explicaros es que tenía esto del Show Beacon Path on Hover. Lo tenía desactivado. Y yo os recomiendo que lo activéis, puesto que podemos descubrir por dónde podemos ir. Quiere decir que si queremos ir a la salida, pues nos dice que por dónde podemos venir. Y si yo quiero venir por aquí abajo, pues nos dice por dónde tenemos que ir para ir por este camino. O sea, sé que si yo voy aquí, me dice que hacia aquí no puedo ir, que tengo que ir hacia aquí arriba. No sé si me explico con claridad, pero ya sé que vosotros sois muy listos y lo habéis entendido la primera. Así que vamos a ir por aquí. Venga, vamos a empezar por abajo. Y bueno, no queda mucho en este sistema abandonado. Aún así, los escaneos revelan una plataforma minera cercana con algunos materiales salvables. Dos misiles, un dron par y 22 de chatarra. Bueno, vamos a mejorar el sistema de artillería, el rayo de artillería, y vamos a comprar una barra de energía del reactor para mejorar este arma. Este arma totalmente OP. Overpower, para el que no sepa lo que significa OP. Bueno, así la IA de un pequeño explorador, bueno, lo de siempre. La nave comienza a cargar su motor Faster Than Light. Si escapa, sin duda se avisará a la flota de tu posición. Vale, pues tenemos que atacar al sistema a la cabina. Aunque bueno, creo que se nos va a escapar. Oh, espera. Antes de nada tenemos que distribuir a los tripulantes, que se me ha olvidado. Y bueno, tú vete al arsenal, tú ahí. Todos los escudos y todos los motores. Venga. Ahí está. Bueno, esperemos que no se nos vaya, ya que nos atraería problemas. A ver si podemos darle al. Láser ráfaga. Siempre se me olvida poner el autotiro, tío. Me cago en la mar. Venga. Ahí está. Hemos hecho que su Faster Than Light se retrase. Así que después de eso, como no tiene a nadie para repararlo, pues ya con atacar al arsenal, por ejemplo, pues ya destruiríamos la nave. Bueno, ahora vais a ver la potencia de nuestro láser, de nuestro gigante, de nuestro arma OP. Ahí lo veis. Habéis visto lo que nos ha durado la nave, ¿no? Bueno, sí, dos misiles, un dron par y 12 de chatarra. Vamos a saltar aquí. Y bueno, a ver, casi no tienes tiempo para comprobar estados. Vale, nos van a atacar, en pocas palabras. Vamos a atacar al arsenal y a esperar. A ver.
Ahí está. La nave te llama repetido. Uch, no sé qué he hecho. Madre mía. Bueno, he aceptado sin querer. No sé lo que nos han dado. A ver. Sí, nos han dado un brazo recoge chatarra que nos permite la nave recolectar un 10% más de chatarra de cualquier origen. Así que. Guay. Esto pasa por tener los dedos donde no los tengo que tener. Bueno. ¡Mal pensados! Una nave especialmente bien armada se aproxima. Dadnos unos de vuestros tripulantes y el resto os podéis ir libremente. Ni de coña, vamos. Nunca entregaré un tripulante a los esclavistas. ¿A atacar con esa ráfaga a los escudos? No, va a atacar al arsenal directamente. Porque lo que hace nuestra artillería pesada es penetrar en los escudos y hacer bastante daño. Así que a ver si atacando directamente a su artillería podemos hacer algo mejor. Ahí le hemos destruido su artillería completamente. Ahora irán a repararlo. Ahí está reparado. Epa, nos han destruido a nosotros el oxígeno. Así que ven a repararlo. A ver, a ver, a ver. Vale, vuelve aquí. Vale, otra vez hemos dañado el sistema de artillería de la nave enemiga. Y ahora, ¡piu! La nave enemiga, parece, intenta escapar, lo que tú digas. Pero, adiós. Ya estáis comprobando el poder de ataque que tiene esta nave, ¿no? La nave esclavista es destruida. No continuaron con su comercio malévolo, pero probablemente se perdieron muchas vidas en esa nave. Pff, lo siento mucho. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar 50. Y nos falta 3 de chatarra para. Bueno, no, podemos quitarlo en la sala médica y ponerlo en la artillería pesada. Así que bien. Podríamos ir a la tienda, pero lo veo yo una tontería. Así que vamos a ir. Sí, vamos a ir por este camino de aquí. Para ver si podemos intentar recolectar algo de chatarra. Una nave rebelde te llama. No libramos una guerra para dejar que una simple nave federada destruya nuestros sueños de una galaxia mejor. Te apunta con sus armas. Bueno, lo típico, ¿no? Que no estás de acuerdo con las ideas de otro y ya le atacas. Por tener distintas ideologías. Bueno. Nos han destruido la sala médica, pero tampoco es que me resulte un problema. Ahora cuando acabe la repararé y ya está. Bueno, a ver el arsenal, la artillería pesada. Ahí está. Vale, intenta escapar, pero hemos dañado su sistema de pilotaje. Así que GG. Vale, uno de. Fue un dron par de 21 de chatarra. Vamos a reparar esto en un momento. Y vamos a aquí. Una nave especialmente bien armada se aproxima. Sí, dadnos unos de vuestros tripulantes. Que no, hombre, que no. Si les he dicho que no a vuestros compañeros, ¿por qué os voy a decir que sí a vosotros? No, no entiendo. ¿Acaso no os habláis por radio, por comunicaciones o yo qué sé qué, macho? No sé, tenéis que hablar más. Bueno, ahí. Bueno. Ahí ha fallado el misil, qué suerte hemos tenido ahí, ¿eh? La suerte que estamos teniendo aquí no la tenemos en Project Zomboid, al menos yo. Bueno, ahí hemos cargado casi la artillería pesada y ¡boom! Nos rendimos, llévate a uno de nuestros esclavos como tributo. Si nos destruyes, de todos modos, morirán. Hombre, pues sí, voy a aceptar el ofrecimiento porque me va a venir bien este tripulante roca. Ven aquí. Encima es uno de los que me gustan, de los que tienen mucha vida y de los que pueden apagar el fuego. Así que guay. Vamos a esta pequeña nebulosa a ver qué se cuece aquí dentro. Una nave pirata llega justo después que tú.
Por el hecho de que intenta evitar tu nave, asumas que es un contrabandista que busca mantenerse lejos de las balizas o atacar al pirata. Activas tus armas y vas a atacarle. A mí es que no me gustan los piratas de ningún tipo, ¿eh? Así que vamos a atacar a su arsenal, como siempre. A ver si podemos encontrar algún arma. A ver ese misil que nos han tirado. Vale. Vale. No parece que deseen pelear, intentan escapar. Bueno, pero es igual. Teman. Vemos que nuestra nave no es rival para la vuestra. Si dejáis que nos marchemos, podemos hacer que valga la pena. Buah. Nos dan 5 de combustible, 5 misiles y 13 de chatarra. Puf. Voy a aceptar su oferta, ya que el combustible me llama mucho la atención. Y bueno, vamos a esta nébula anexa a esa otra nébula. Y a ver. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un copia y pega? ¿Esto qué es? Ataco al pirata, venga. Activas tus armas y vas a atacarle. Claro que sí. Esto es un copia y pega, ¿eh? No sé qué está pasando. Bueno, quería comentaros que... Yepa, tú, ven a los escudos. Ahí está. Vale. Problemas en los motores, no pasa nada. Lo arreglamos con estos dos hombres. Y de paso lo arreglamos. Efectivamente, tú ven aquí a reparar el arsenal. Y bueno, si no arreglamos los motores, vamos a tener un problema con la evasión. Y no puede ser eso. Así que a ver el láser ráfaga, el arsenal. Ahí está. Vale, a ver cuál era. Tú aquí, bueno. A ver si me dejan explicar lo que os quiero explicar. A ver, ¿sí? Todos los escudos. Vale. Quiero comunicaros una cosilla, no sé qué pensaréis, que esto ya lo he dicho. No, no me van a dejar comunicarosla. Bueno, te llaman, vamos que nuestra nave no es rival para la vuestra. Si dejáis que nos marchemos, podemos hacer que valga la pena. Bueno. Nos dan un misil, un dron par, 11 de chatarra y un dron de abordaje. A mí esto no me interesa para nada, así que ignoro los ruegos y ataco. No me interesa el dron de abordaje. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? A ver. Bueno, como veo que no voy a tener tiempo de comunicároslo ahora en el gameplay, os lo comunicaré al final y punto. A ver. La carga de esta nave no fue recuperable. Bueno, sí, 15 de chatarra. Bueno. Tenemos 70 de chatarra. Con lo que podíamos ir a la tienda a ver si hay algún arma que merezca la pena. A ver si. Pues no, no tiene nada. Igual compro un NG para tener otro reparador más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? 50. Pues creo que lo voy a comprar, sí. Así tenemos este mecánico extra. Aquí lo tienes. Y siempre viene bastante bien. Ahí, por supuesto, voy a reparar la nave, obviamente. Y vamos a... Mira, vamos a esta señal de socorro. Y luego podríamos ir a la salida. Allá es el origen de la llamada de socorro, una pequeña estación de investigación. Parece que se descontroló un pequeño incendio en el laboratorio y amenaza con destruirla. Su sistema de incendios no funciona. Voy a enviar a mi tripulante en Roca. Y bueno, tu soldado Roca despedaza la escotilla que va directa al fuego. Nunca viste a alguien tan grande moverse tan rápido. Dispersa tanto supresor ígneo como puede en el corazón de la deflagración y poco a poco el fuego comienza a mitigarse. Contacto con los supervivientes. Con la mayor parte del fuego bajo control, los científicos son capaces de asegurar la estación. Te ofrecen su gratitud sincera y una recompensa generosa. 26 de chatarra y un acelera carga escudos. Esto me va a venir bastante bien, ya que nos aumenta la recarga del escudo en un 15%. Así que... Guay. Guay, guay, guay.
Perfecto. Ahora podríamos ir a este barracón de aquí y luego a la salida. Pero nos pillaría en la salida. Así que vamos a la salida directamente. Y ya está. Has hallado a la baliza de largo alcance. Cuando el motor Faster Than Light esté cargado, podrás saltar al siguiente sector. Los escáneres muestran formas de vida inteligente en un planeta cercano. No existen concordancias con ellos en la base de datos. Voy a investigar. Aterrizas una lanzadera en un campo enorme cuyos únicos habitantes son caballitos de seis patas brillantemente coloreados. ¿Podría ser lo que han recogido los escáneres? Voy a intentar comunicarme pacíficamente, a ver. Ninguno de tus intentos para comunicarte parece funcionar. Te miran silenciosamente. En cuanto te preparas para irte, una de las criaturas trota adelante y te empuja apartándote de la nave. Parece querer que la sigas. Eventualmente, las criaturas te guían al sitio del accidente de una vieja nave Engie. Dentro, logras hallar y reactivar a un Engie. ¡Hostia, qué bien! Y aparte, nos dan dos misiles, un drone part y 14 de chatarra. ¡Uf! Aquí tenemos al tercer Engie que se llama José, con mi segundo nombre. No sé si se llama José por el día de hoy, que hoy es San José, el día del padre. Y bueno, a ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a saltar ya al siguiente sector. Vamos a saltar a un sector Engie, venga. A ver. Has llegado al espacio Engie. La caída de la Federación ha traído tiempos difíciles para estas formas de vida robóticas, pero normalmente están dispuestos a ayudar. Voy a dejar aquí el episodio, un episodio algo cortillo, pero quiero informaros de que tengo en mente que esta serie dejarla para directos, como bien dije en la anterior temporada, y en lugar de esta serie jugar a juegos que jugué de crío, a juegos retro, que se suelen decir hoy en día. Como por ejemplo juegos de Nintendo NES, juegos de Nintendo 64, de Super Nintendo, de PC, de PlayStation, PlayStation 2. Y bueno, me gustaría compartir mis vivencias que tuve de crío con todos vosotros. No sé cómo veréis esta decisión, pero quiero saberla, ya que os atañe esta decisión a vosotros, ya que quitaría la serie de Faster Than Light los miércoles. Obviamente voy a terminar esta temporada y luego empezaría con los directos. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios para lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.